quería hacerme partícipe este reconocimiento que le hace el Comando del Ejército por el esfuerzo realizado dentro de este programa a los señores oficiales y suboficiales. Ya tenemos la capacitación, ahora es poder buscar la forma y la manera jurídica que nos permita volverlo una realidad dentro de los centros de reclusión. No quisimos quedarnos solamente con que las empresas adoptaran este modelo, sino que en esta coyuntura tan especial que estamos viviendo del proceso de paz, quisimos trabajar por las segundas oportunidades y decidimos llevar el teletrabajo a la población privada de la libertad.